Empezando por la Consejería de Hacienda, señalarles un expediente. Hemos aprobado los proyectos de los dos programas operativos regionales que permitirán gestionar algo más de 413 millones de euros que llegarán a la comunidad procedente de los fondos estructurales europeos, FEDER y FSE, para el periodo 2014-2020. Con ello se culmina la primera fase de su tramitación administrativa lo que permitirá enviarlos a la Comisión Europea en el plazo previsto que, como supongo conocen, acaba el 22 de julio. Castilla y León, creo que lo conocen, porque así se lo trasladó en una rueda de prensa a la consejera de Hacienda, tiene asignados 1.011 millones de euros de fondos estructurales de la Unión Europea para el periodo 2014-2020, de los que la Junta gestionará 455 millones. El 91% de esta cantidad, es decir, los 413 que les indicaba al principio, se ejecutarán a través de los dos programas operativos regionales que han recibido luz verde hoy. Eh, van dirigidos fundamentalmente, la nota entra en mucho detalle, van muy dirigidos fundamentalmente a potenciar la I+, D+, I, a mejorar la competitividad de las pymes a proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos, a favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores, a promover el empleo sostenible y de calidad y también a favorecer la movilidad laboral, a impulsar la inclusión social y luchar contra la pobreza y la discriminación y también a invertir en la educación, el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente. Además de estos fondos, lo tienen la nota, también llegarán algo más de 35.800.000 euros para eh, Iniciativa Empleo Juvenil, cerca de 6.500 millones para la PAC y una cuantía que aún está por determinar para la cooperación transfronteriza con Portugal, pero que estimamos que estará en torno a los 35 millones de euros. Lo tienen todos estos datos, insisto les tienen en la, en la nota que les hemos, les hemos pasado. Cambiando de, de consejería y pasando a la consejería de sanidad, comentarles dos expedientes. El primero es la aprobación de un gasto que supera los 177 millones de euros para el contrato que gestionará hasta 2022 el servicio público de terapias respiratorias domiciliarias y otras técnicas de ventilación asistida gracias al cual se podrá atender a un mayor número de pacientes con la incorporación, además, de nuevas prestaciones en el próximo servicio. Son dos las nuevas, el asistente de tos y un tipo especial de aerosol electrónico que hace penetrar más la medicación que requieren estos pacientes. Para que se haga una idea, los pacientes que se beneficiaron durante el año pasado en Castellón fueron más de 33.900, cerca de 34.000. Y por primera vez en la historia de la comunidad eh, se va a hacer el concurso mediante procedimiento abierto, mediante una subasta electrónica. Y eso creo que no lo tienen ustedes en la nota de prensa, por eso se lo destaco yo. Eh, procedimiento abierto mediante subasta electrónica. Es una modalidad nueva, la subasta electrónica, y. Insisto, es un, un gasto importante, estamos hablando de más de 177 millones de euros para muchos pacientes que tienen una patología muy complicada. El segundo expediente de sanidad, hemos aprobado también un gasto para la compra de suministros hospitalarios para los complejos asistenciales de Burgos y de Salamanca. El importe de este gasto se acerca a los 2.500.000 euros y fundamentalmente va para. Eh, Comprar medicación para patologías cancerosas y para patologías o enfermedades autoinmunes. Pasando a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, dos expedientes. El primero, hoy hemos aprobado el acuerdo de colaboración entre la Junta de Castilla y León, la Comunidad de Madrid y el Organismo Autónomo de Parques Nacionales Dependientes del Magrama, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Por el que se transfiere al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, de Guadarrama 5.200.000 euros para el periodo 2014-2016 para actuaciones de conservación, tratamientos silvícolas, seguimiento de la fauna y flora, reforestación y mejora de la señalización de acceso, caminos, pasarelas, infraestructuras, etc. Y el segundo expediente medioambiente, que es una nota de prensa, pero son seis expedientes que por facilitarlo, se lo explico muchas veces, lo incluimos en una única nota de prensa, son seis expedientes, la suma es una inversión de algo más de 1.300.000 euros para colaborar en el mantenimiento y explotación de los sistemas de depuración de agua de los espacios naturales de Gredos, en Ávila, Picos de Europa, en León, las hoces del río Duratón, Segovia, La Fuentona, en Soria, y Lago de Sanabria, en Zamora beneficiando a más de 13.300 personas residentes en las localidades de estos entornos naturales. Tienen las cantidades que les corresponden a cada uno de estos eh, eh, parques, la depuración de estos parques, y omito evito decírsela. Cambiando de, de consejería y pasando a la consejería de cultura y turismo, ya como último expediente, una subvención... 50.000 euros para la Asociación Ruta del Vino de Cigales, como ente gestor de la denominación de origen Cigales, como impulso y apoyo de cara a lograr su integración dentro del Club de Productos Rutas del Vino de España. Y, por último, les quería comentar una noticia que están dando en este momento algunos digitales y también lo pueden seguir por algunos periodistas que están en la rueda de prensa a través de su Twitter, en breve lo darán las agencias, en este momento está acabando de dar una rueda de prensa eh, la Asociación Transparencia Internacional, donde está dando los resultados que da semestralmente sobre el índice de transparencia de las comunidades autónomas. Pues Castilla y León obtiene 100 sobre 100, obtiene... 10 puntos, lógicamente, 10 puntos en cada una de las áreas que mide el índice de transparencia eh, internacional. Las áreas son información sobre la comunidad autónoma, 10 puntos sobre 10, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, 10 puntos sobre 10, transparencia económica financiera, 10 puntos sobre 10, transparencia en la contratación. En las contrataciones de servicios, obras y suministro, lo mismo, 10 sobre 10. Transparencia en materia de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, 10 sobre 10. Y indicadores, este es el último índice, indicadores sobre la nueva ley de transparencia estatal, 10 sobre 10. Siempre dijimos que nuestro proyecto de transparencia, que llegará a las Cortes en septiembre, iba más lejos que la estatal. Por eso, sin siquiera tener nuestra ley, cumplimos los indicadores de la nueva ley estatal. Esto es una noticia magnífica para los ciudadanos de Castilla y León. Y digo para los ciudadanos, también lógicamente para el gobierno, pero digo para los ciudadanos, porque lo que implica la transparencia de un gobierno es que el ciudadano recibe toda la información que precisa. Detrás de la transparencia lo que hay es información al ciudadano. Lo que hace la transparencia es devolver al ciudadano la información que es suya pero que la tiene depositada en la administración y la administración se la devuelve porque siendo un ciudadano informado sin duda será un informado que participará más en la vida política cooperará más con los proyectos etcétera etcétera insisto fue una apuesta la transparencia le recuerdo que fue una apuesta del presidente Herrera en su discurso de investidura de hace algo más de tres años la transparencia la participación la cooperación de los ciudadanos en la vida pública de la comunidad. Y hombre, yo creo que es una magnífica noticia haber sacado de 100 puntos 100 y un 10 sobre 10 en todas las áreas que mide un organismo independiente, que es la Asociación de Transparencia Internacional. Estamos a la cabeza Castilla y León, Cataluña y el País Vascos. Ya sé que a lo mejor esta noticia a alguno le entristece, ¿no? Y le gustaría que apareciese en la página de sucesos, pero no, es una magnífica noticia. Para los ciudadanos de Castilla y León. Y dicho esto, queda a su entera disposición. No les puedo dar más datos porque, insisto, está en este momento en la rueda de prensa y los datos los hemos recogido en este momento de un confidencial porque lo estaban dando compañeros suyos que seguían la rueda a través de Twitter. Y al verlo hemos buscado y siempre algún confidencial saca los primeros datos. Y a partir de este momento queda a su entera disposición para lo que me deseen formular. Sí, bueno, no, no, no tiene nada que ver con, con el debate nuestro, que es que, que si es segura se abra. Eh, ayer conocíamos que el Consejo de Seguridad Nuclear eh, ha estudiado la información que le había presentado la empresa y ha solicitado más información, todavía no ha tomado la decisión y esto es una multa que es por haber cerrado sin autorización. Si se si ha incumplido la ley, lógicamente hay que sancionarle. cobrar ya la subida a la plataforma de gredos Se sigue existiendo un malestar en la zona especialmente por el alcalde de Navarredonda no sé si... no, no, no. pregúnteme es que no, no conozco lo que me está diciendo sí que sigue el malestar en la zona por el cobro de la subida a la, a la plataforma de gredos la junta va a seguir insistiendo en que es necesario ese pago para los vehículos que accedan Pero no, hasta, hasta no lo cobra la junta no es una decisión de la Junta, lo que se. Lo cobra el Ayuntamiento, ¿no? Para preservar el parque natural. Yo creo que es una buena medida porque hay que cuidar los espacios naturales. Y, 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 y con todo mi respeto para la plataforma que entiende que no se debería cobrar, pero cuando se ha tomado esa decisión es que se entendía que era adecuada para, para preservar, para conservar, para cuidar, para velar por el buen estado de los, de los parques. El presidente de la Comunidad de Madrid decía que sería necesario empezar a negociar la nueva financiación autonómica. Eh, después de los resultados de la, la liquidación del 2012, de cómo han quedado las comunidades, que algunas han perdido dinero, etcétera, etcétera, ¿ustedes creen que es momento de cambiar el sistema ya, empezar con esa negociación? No, 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 yo, por todos? yo creo que la, la posición de la Junta lleva ya desde hace más de un mes siendo muy clara. Mire, si no hay más dinero en la mesa, no negociemos el modelo. No es el buen momento para negociar el modelo. Es decir, eso no es nuevo, lo hemos dicho hace un mes. Es decir, eh, distinto es lo de la liquidación del 2012. La liquidación del 2012 yo creo que se interpretó mal el primer día que sale la información, porque parecía que nos iban a dar más dinero, a Castellón 130 millones de euros más, a, a la Comunidad de Valencia 900, a la Comunidad de Madrid. Esos distintos, eso es algo que ya teníamos en nuestra previsión presupuestaria. Y ha habido un desajuste, que ya lo explicaba ayer. la propia consejera de Hacienda. Un desajuste que está en torno a los 30 millones. Preveíamos que íbamos a tener, como consecuencia de la liquidación, más ingresos y vamos a tener algo menos. Pero eso es al margen de ahora empezar o no empezar. Mira, nosotros decimos que el modelo de financiación es un modelo fallido, es un mal modelo. Fue un traje a la medida que nos estuvo estrecho desde el principio, lo hemos dicho siempre. Pero también entendemos que si no haber más recursos encima de la mesa, no es buen momento para negociar. Si no va a haber más recursos, no es buen momento para negociar. Es decir, si no va a haber más dinero, ¿qué vamos a negociar? Entonces vamos a esperar, y así lo hemos apoyado y lo hemos defendido, a, a, a ver si esta tendencia que se está consolidando de crecimiento económico empieza a incorporar más recursos a las administraciones y en ese momento yo creo que sí que es el momento de sentarnos a negociar un nuevo modelo, que el actual no nos gusta nada, que es fallido que es un traje estrecho, que no nos cubre ni siquiera eh, las necesidades de las tres consejerías sociales. Nos, es que no llega a cubrir la, la Consejería de Sanidad, de Educación y Servicios Sociales. Se queda a 430 millones más o menos para cubrir eso. Eso lo hemos dicho siempre y lo mantenemos. Pero entendemos que la negociación se tiene que hacer cuando haya más recursos encima de la mesa. Mire, el último modelo se negoció en plena crisis, 2009. ¿Qué ocurrió? que se prometió 10.000 millones más a las comunidades autónomas y, y duró esa promesa 10 días. Luego no existieron. El último, la última reforma la, la hace el último gobierno del presidente Zapatero, lo recuerdan todos. 2009, plena crisis. Se ofrecen 10.000 millones, se pone encima de la mesa. Duró 15 días aquellos 10.000 millones. Nunca les vimos. Vamos a, vamos a ser serios. Sentémonos cuando haya más recursos, porque si hay más recursos, lógicamente. Eh, bueno, el reparto será mejor para todos, porque cada uno, cada, un, cada comunidad autónoma eh, tiene sus, sus peculiaridades y tiene sus razones. Es decir, nosotros defendemos que se tenga en cuenta la extensión territorial, la baja densidad de población, eh, el importante número de núcleos poblacionales que hay en Castilla y León, el envejecimiento. ¿Por qué defendemos eso? No por un capricho identitario, porque sean características de nuestra comunidad, no, defendemos eso porque cuando se dan esas circunstancias prestar servicio es mucho más caro y eso lo entiende cualquiera. Pero yo también entiendo a la Comunidad de Madrid que piense solo en población porque también prestar servicio a una población mayor también resulta caro. Es decir, si al final hay que encontrar el equilibrio entre las características y las necesidades de unos y otros, pero eso se encuentra si se pone más dinero encima de la mesa queja de la Comunidad de Madrid ha sido que ellos aportan más al sistema que otras autonomías y reciben menos. Y sobre el desajuste, eh, no sé si han pensado transmitir al Ministerio algún tipo de disconformidad. O... No, vamos a ver. En cuanto a, a que aporta el más o recibe el menos, mire, hay que leerse la Constitución. ¿eh? Enseguida, una de las primeras palabras que se encuentra en la Constitución es solidaridad. ¿eh? Entonces, yo creo que ese debate... Eh, es como si, si, ese debate, si ese debate le llevamos al ámbito municipal. Imagínense, ¿no? Los de una calle de un barrio rico aportan más en impuestos que los de una calle de un barrio menos favorecido o, o más pobre. Entonces, ¿hay que dar mejores servicios a las calles donde viven las personas con una economía más holgada? Hombre, eso es una insensatez. Este, ese, ese principio que usted plantea, bueno que usted no plantea, que usted me pregunta que plantea la Comunidad de Madrid, ese está íntimamente vinculado a las famosas balanzas fiscales, que eso ya, ese debate para nosotros no existe. Pero piénsenlo, ese debate si le llevas a, al, al terreno local, al terreno municipal, quiere decir que aquellos ciudadanos que porque tienen unos niveles de ingresos mayores, una situación económica mejor, que viven en un barrio céntrico, pueden reclamar más servicios que los ciudadanos que viven en barrios más marginales o donde hay una situación económica peor. ¿Dónde está ahí la solidaridad? ¿Y ¿Dentro de la...? Una... ¿Por el desajuste? Sí, de este no, no. El desajuste... ¿se van a trasladar algún trasladar seguro que la consejera de hacienda en el próximo consejo de política fiscal trasladará pero ahí es un eh, lo que puedes trasladar es la queja es decir se hacen unas estimaciones de ingresos que luego no se producen y eh, bueno pues lo que tú estimas que la liquidación va a ser 162 se queda algo de 131 o 132 o sea no es que te dé el menos es que la previsión está no está bien hecha Sí, dentro de la liquidación de, de 2012 está también el impuesto de hidrocarburos sí. en el que eh, se nota lo que es una, una bajada más pronunciada de, del consumo en Castilla y León en el 2012, coincidiendo con la entrada en vigor del antiguo céntimo sanitario y recargo autonómico sobre, sobre los hidrocarburos. No sé si se ha valorado en el Consejo de Gobierno o si esa esta situación, si eh, luego se incorpora a lo mejor lo que puede haber sido la repercusión del IVA por ese descenso de de ventas o incluso la repercusión en, en el tramo estatal de lo que era el antiguo céntimo sanitario de, de ingresos que dejan de llegar, si, a, si abre la puerta a una no. cierta reconsideración de, no. de este impuesto. Yo creo, yo creo que ayer la consejera de Hacienda les contestó perfectamente esas preguntas. Eso se lo han preguntado ayer a la consejera de Hacienda. Son unos datos que manejó de aquella manera el portavoz en esa materia del Grupo Socialista. Que no se ajustan a la realidad, yo creo que hoy cualquier medio tiene la respuesta de la Consejera de Hacienda. El impuesto de hidrocarburos en este momento es necesario para la comunidad. No fue un, crap, un capricho cuando lo pusimos. Fuimos la última comunidad autónoma que puso ese impuesto en marcha. La última. Y lo, y lo hicimos porque era absolutamente necesario. Otras habían empezado a ponerle hace 6, 7, 8 y 10 años. Podemos estar hablando de esto tantas veces. Queramos y cada vez con unos matices. Sigue siendo necesario. Sigue siendo necesario. No fue un capricho. Necesitamos y lo seguimos necesitando. Que las estimaciones que hicimos de, de ingresos por ese impuesto son menores de las que los han producido, claro, la crisis económica, entre otras cuestiones, ha hecho que descendiese eh, el, el, la venta de hidrocarburos en toda España. Y más en una comunidad no porque tengamos más impuesto o menos impuesto que otras que hay muchas comunidades que están con otros pero una comunidad que es fronteriza con tran con tantas comunidades autónomas y que tiene pues se produce mucho eh, mucho paso mucho de transporte etcétera etcétera porque ahí es donde está eh. las grandes cantidades están en el transporte no en el utilitario que también están pero el transporte los grandes transportes y es una es una Dada la configuración geográfica de nuestra comunidad, pues por aquí pasa la mayoría del transporte. Bueno, ha habido un descenso del transporte, ha habido un descenso del consumo y eso se refleja. Pero no fue ningún capricho, no es ningún capricho, es necesario. Fuimos la última en ponerlo. Yo sé que, que es un debate que está muy vivo en, en nuestra comunidad autónoma, eh, pero. Eh, yo me sorprende cuando veo que otras comunidades autónomas lo tienen desde hace más tiempo. La franja es idéntica a la nuestra y ese debate no existe. Y seguro que algo habremos hecho mal ¿no? a la hora de explicarlo, pero fue absolutamente necesario poner en marcha ese impuesto. ¿Para qué? Para mantener los servicios públicos esenciales. Sí. bueno, pues en el, en el caso del Borriaga, que cita la última, hemos dado traslado a nuestro informe a, a la Fiscalía. ¿no? Nosotros, cuando concedemos un préstamo a una empresa, eh, pues lógicamente hacemos un control, como no puede ser de otra manera, de cómo va disponiendo la empresa de ese dinero. Es nuestra obligación. Cuando tú concedes un préstamo, tienes que controlar cómo va disponiendo la empresa de ese dinero. Y nosotros, eh, cuando empezamos a sospechar. Que algunas cantidades estaban siendo derivadas a otros sitios, estoy hablando de la última, del caso El Gorriaga. Eh, bueno, pues lo que hicimos fue encargar una auditoría y dar traslado del informe de autoría a la fiscalía. Y ahora, a esperar a ver qué deciden los tribunales. Eh, no se puede hacer más en un Estado de Derecho. Tú, tú concedes un préstamo porque crees que la empresa es viable, para mantener el empleo, para dar viabilidad a una empresa que entiendes que es interesante y que, que tiene empleo, eso es algo que es positivo. Tú vigilas ese préstamo, que es tu obligación, si tú ves que hay alguna anormalidad, encargas su auditoría para asegurarte y lo trasladas a, los, a, a la fiscalía. Es, algo, es lo que se debe hacer y lo que se hace y lo que hacemos en un Estado de Derecho. Viendo el tema de financiación, eh, teniendo en cuenta que hay que devolver 30 millones de euros, no, no ¿se ha hecho algún avance por parte del Consejo de Gobierno de dónde va no, a, a no, sacar esa remanencia? No, no. Vamos a ver, como están evolucionando, también lo explicó ayer la consejera en los pasillos de las Cortes, como parece que está, aparece, no, están evolucionando bien los ingresos, quizás no haya, no haya que hacer ningún ajuste. Vamos a esperar. <music>